Se repite de nuevo la arenga fuera Petro, esta vez en la feria de Manizales. Tras un partido de la Selección Colombia disputado en el mes de noviembre en Barranquilla, se ha popularizado la arenga previa a los eventos deportivos y culturales en contra del mandatario. Durante el desarrollo de la reconocida feria de Manizales en el departamento de Caldas, un acontecimiento singular tuvo lugar en medio de una de sus actividades. En este evento tradicional del eje cafetero que abarca desde el 5 de enero hasta el domingo 14, un grupo de personas entonó en coro una arenga que ha ganado popularidad en los últimos meses, siendo utilizada previo a eventos deportivos y culturales como expresión de descontento hacia el presidente de la República. La situación se presentó en la noche del sábado 6 de enero en el denominado evento Pop Lovers, que se estaba desarrollando en una discoteca del sector conocido como Cerro de Oro. En medio de la celebración, varias personas comenzaron a entonar Fuera Petro, una arenga que inició en el mes de noviembre en un estadio de Barranquilla, pero que se ha extendido en varios eventos a nivel nacional. En un video que está circulando en redes sociales se aprecia como varios asistentes a la fiesta pop inician con el coro. El video que ha circulado a través de X ha despertado varias reacciones de personas que cuestionan al mandatario y las sensaciones despertadas en un sector del pueblo colombiano. Jamás en la historia de Colombia se había tenido un presidente tan impopular y odiado por el pueblo. Esto es en la feria de Manizales, un presidente vetado en cualquier reunión pública y privada de Colombia. Vale la pena que siga gobernando. Uy, otra encuesta que no van a publicar. Son algunos de los comentarios que rondan en la red social. Fuera Petro, así ha resonado la arenga en Colombia. Pero este canto de oposición no ha sido exclusivo de Manizales. En Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín ha sonado la arenga que ha retumbado previo a partidos, conciertos, eventos taurinos y hasta algunas novenas de aguinaldos. El canto Fuera Petro retumbó por primera vez el 16 de noviembre del año pasado en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Allí la Selección Colombia estaba jugando frente a Brasil por las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. En el lugar se encontraba Mané Díaz, papá de Luis Díaz, y quien había sido secuestrado y liberado en el transcurso de ese mes por el ELN. En esa ocasión, antes de que iniciara el encuentro, se escuchó a cientos de asistentes cantar Fuera Petro. Inclusive, esa vez la hija menor del presidente que estaba en el Metropolitano salió con lágrimas en sus ojos, notablemente afectada por la situación. Asimismo, en el torneo nacional La Arenga de Oposición se comenzó a oír en varios estadios del país, pero en algunos casos, como en el Campín de Bogotá o en el mismo Metropolitano durante la final entre Junior e Independiente Medellín, el canto fue ahogado por varios asistentes que señalaron la situación como una payasada. En uno de los cantos más recientes que se protagonizó contra el presidente Petro fue en la Feria de Cali. Allí, en medio de un evento de la temporada taurina, nuevamente se oyó la arenga en contra del mandatario. Particularmente en esa ocasión, el jefe de Estado compartió el video en su cuenta de X burlándose de la situación. En una de las menciones recientes al coro Fuera Petro, el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, en medio de la controversia por la pérdida de Barranquilla como sede para los Juegos Panamericanos, afirmó que esta decisión era una victoria para evitar que se entonara el canto contra el presidente antes de las competiciones.